aquí, la provincia de la televisión. Se encontraron finalmente personalmente, a ver, presencial, Nati J y Edul. ¡Ah! Después de que ella le fue, de totas. Ella le ofreció las pechugas. La pechuga, le ofreció los melones, le ofreció todo. Le dijo todo. Y él estaba un poco avergonzado porque, bueno, yo creo que soy ella. Mucho de golpe. Yo creo que ella había comido todo bastante. Yo creo que se sirvió todo lo que tenía para servirse. Pero vamos a ver cómo lo hicieron al aire. Rodri. Tienes que estar feliz de que una persona tan cotizada como Gastón Edul. Tenemos esa dinámica al aire. Tenga ojos para ti. Solo para ti. Yo creo que lo más lindo que me dijo Nati hasta ahora. Y si querés puedes comer pechugas. Fue lo de la familia, que tu viejo me bancaba, o tu tía. Mi tía. Wow. Bueno, ¿cómo la pasaste estos días en los que estuve en Estados Unidos? Ay, para no puedo mirarle la cara. ¿Qué crees que te diga? Para mí, ¿cómo pasaste? La pasé bien, tenía ganas de estar allá, la verdad. ¿Estuviste saliendo porque hacía frío acá? Y yo viste que no salgo igual, sobre todo cuando estoy así como ansiosa. ¿Y vos cómo venís? Porque cuando vengas podés cabecear estos dos balones. Vos en la vida real, ¿cuánto salís? No, a mí no me gustan mucho los varones que salen mucho. Bueno, yo no salgo mucho, ya lo sabes eso. Wow. No salgo mucho, pero este sábado puedo llegar a salir. Ah, sí, ¿a dónde? ¿Vos salís el sábado? Yo sí. Te traje lo que te prometí. ¿Qué le trajiste? ¿Dos pechugas? Si querés, podés comer pechugas. Para mí sería divertido que vengas. ¿A qué hora es? Me gustaría que me veas a jugar un partido. Bueno, si querés, voy. No. Te paso a buscar para ir a jugar. Te voy a ir a ver. Ok. Ella sabía, él sabía, él sabía, ella sabía. Que llevó las flores a María. ¿Cómo se luqueó? ¡Ah, qué lindo! Bueno, ¿habrá un amor acá? ¿Terminará en romance esto? Me gusta. Ay, para mí sí me gusta. Para mí ya. Opinión total. Ya lo hicieron. Y se conocen de nuevo. Ella le mostró la pechuga, los balones. Claro, la confianza, cómo se hablan. Es raro. O sea, está bien. Yo entiendo que son nuevas generaciones y tienen otros códigos, otra comunicación. Pero para mí acá algo ya hubo y quizá, bueno, nos lo están contando como de esta manera. Y si no pasó, que se saquen las ganas de una vez. Bueno, tenemos nota con los dos. A ver, vamos a ver. Mira que está ahí. Gastoncito. ¿Cómo va el romance con Nati? ¿Hay romance? ¿No hay romance? ¿Tenemos que empezar a estar atentos a esta pareja? ¿Los programas de espectáculo? ¿Qué onda? No, me divirtió mucho la repercusión que tuvo. ¿Pero hubo algo? ¿Esa primera vez? ¿Una miradita, un ojito, algo? Porque yo siempre la jodo. No siempre con los compañeros se da esa cosa. No, obvio, aparte yo lo digo sin tapujos porque lo hablo con ella en privado. Dinámica, química tenemos. Si no, no podés joder así al aire. Y yo hablo seguido con ella. Tenemos química. Pero bueno, también ahora medio como que lo volcamos al laburo y está todavía en ella muy divertida. Y Nati entiende todo. ¿Qué pasa con Gastón? Nada, un capo, la verdad. Es un copado, la mejor de las ondas. Muchas veces hablamos de tu soltería, tus ganas, tu deseo. Si aparece el amor, siempre es lindo, obvio. ¿Es el hombre perfecto? Gastón. ¿Para vos? No lo conozco tanto todavía, pero es lo más. Dijo que hablan en privado. Sí, hablamos. ¿Qué hablan, por ejemplo? Y yo le pregunto, ¿qué onda? ¿Cuánto se va a demorar el partido? Así empiezan las charlas. ¿Estás solo? Sí, yo estoy solo ya hace 3 años, sí. Ella también viene sola hace un tiempo esperando ahí que aparezca alguien. ¿También será Gastón Edul? No se sabe. La verdad es que es muy divertida, muy graciosa y, como digo, entiende todo. A veces yo la jodio, vos te haces la distraída, ¿entendés? Entiende todo. Aparte de ser muy linda, pues Nati es muy linda y eso, nada, que te entre por los ojos es clave, es muy divertida. ¿Y vos sos divertido? ¿La haces reír a ella? Yo no sé. ¿Qué ofreces? Yo ofrezco cocinar. ¿Algo sé cocinar? Yo ofrezco prolijidad. Prolijidad es lo más importante. Después divertido, no sé si muy divertido, capaz soy un poco aburrido, pero prolijidad, sensatez. Está muerto de amor, Rodri. Eso está muerto de amor. Enamorado este chico. No, este chico está enamorado. Lo pone más nervioso Nati J que Lionel Messi, porque él es muy amigo de Messi, tiene muy buena relación y Nati J parece que... Ay. No, las notas que vieron a mí me la bajaron. Sí, o sea, también. Me encanta mediáticamente cómo están llevando la historia. Él está enamorado. La novela, pero él en la vida real me parece que todavía... Por falta. No le da ni J. Si te cansás de los balones, te dedico una pequeña poesía. No, yo soy va. Yo soy Lampiño, pero estas bolas no son de... ¡No, no! Bueno, cualquier cosa. Pero viste que... Lo digo por su... Vamos a...